A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, quiero reaccionar a este directo que han hecho los de SS Connection. Ya saben quiénes son, ¿no? Han tenido debate con Deluxe, con Javi, en su momento por el tema de Dallas y el mismo Deluxe. Lo han llamado estafador, así con todas sus letras. Pero bueno, aquí vemos que han llamado a un abogado que ha hablado del caso de Dallas y la Pam Bitcoin. Tengo curiosidad, pero antes de eso vamos a ver lo de Spring, ¿sí? Tenemos aquí, Spring es doxeado en directo, tu hermanita pequeña no pasará de una semana. Esto se lo habría dicho un usuario random, ¿no? Una persona dona en pleno directo a Spring señalando la dirección exacta de su casa y lanza una amenaza en contra de su hermanita. Tiene otro tweet. Disclaimer: cualquier persona que venga a este u otro de mis tweets compartiendo la dirección de Spring o datos personales será automáticamente bloqueado y reportado. Uf, no sé si lo habría dicho de, pues para anticiparse o se habría percatado a posteriori de que estarían compartiendo esa información de Spring. No lo sé. A principio iba a reaccionar a este extracto, pero veo que Shure tiene uno más grande. Puta madre, esto va a ser sacado de contexto. Me refiero al clip, ¿ya? Miren, está más grande el clip. Bueno, vamos. Día me puedo clavar un directo de 2 horas hablando porque puedo hablar más con la gente y a mí me gusta más eso, ¿me entendés? Me gusta más hablar con la gente de esa manera. Capaz una vez se me escapa ahí un Dallas, esa criptomoneda es una estafa y después me suben 80 canales de YouTube de salseo y después me dicen ¿cuánto sale el boludo? Ay, mano, pero ¿qué te quejas? Es el mercado. Así funciona la vida. Tipo, había fans de Dallas que me ponían a mí de que les arruiné la economía porque por culpa mía cayó la moneda. Amigo, ¿vos creés que tipo alguien que siga Dallas Review me siga a mí? ¿Vos te crees que alguien que hace lo que Dallas Review dice, va a cambiar de opinión por lo que dije yo? Amigo, si Dallas Review para Dallas, para la gente. Bueno, sí que es verdad que se han encontrado unos cuantos pambisitos que tienen cierto criterio, ¿no? O sea, no es que estén de acuerdo con Dallas en todo. De hecho, ha habido algunos que han dicho, ¿sabes qué? En esto no te banco, Dallas. Y por eso mismo, Dallas se ha molestado, les ha dicho, no, tú no eres un fan de verdad, que eres un infiltrado, cosas así. Y luego, pues estos se molestan, ¿no? Se molestan por la reacción de Dallas. Entonces sí que puede haber uno que otro. Que si a Dallas Review yo soy un delincuente, amigo. Para luego más adelante decir que todo esto es algo así como una estafa piramidal. O sea, la moneda esa cayó porque Dallas Review sacó toda la plata que había puesto al principio y A usted. ver, estafa piramidal no sería, porque no está así conformado como si fuese un esquema Ponzi, pero bueno. Se comieron el cuento, boludo. Eso pasa con todas las criptomonedas que son meme coins, amigo. O sea, se creen que no sé si van a volver millonarios. Se comieron el cuento y les pasa por boludo. Lo que pasa es que juegan bastante con el sentimiento de la gente y las ganas de querer salir adelante. ¿Quién no quiere ser millonario? ¿Quién no quiere tener plata de la noche a la mañana para solucionar toda su vida, todos sus problemas y gozar? Gozar de la vida o invertir esa plata, moverla y pues ser más rico todavía, ¿no? Porque también están esas personas. Nadie se vuelve millonario tan fácil. O sea, nunca busquen la plata fácil, no existe. Oye, oye, sí, sí que se pueden volver millonarios de forma fácil en algunos casos en específico. Ejemplo, Amorán. Amorán, pues ahorita debe ser, debe tener un pastizal. ¿Y qué hizo? Ya saben, pues no, ¿a qué se dedica? De plata fácil, amigo. No existe volverse millonario de un día para el otro. Eso es obviamente que es una estafa. Todo lo que sea. También depende del factor suerte, ¿no? Estamos olvidando a Bell Delphine también. O sea, no es que todas vayan a correr con la misma suerte, pero pues digamos que sí lo consiguieron. Sí lo consiguieron un tanto sencillo, ¿no? Un tanto sencillo a comparación de lo que tiene que hacer una persona para salir adelante. Ya saben, ¿no? Trabajos tradicionales, pero bueno. Un día para el otro te volvés millonario, termina siendo una estafa piramidal 100%. Y cayeron en eso, en una estafa piramidal, amigo. Y ya está, es así. Las criptomonedas suelen ser eso. Como digo, no considero que esta sea una estafa piramidal porque no conforma un esquema Ponzi y que gana nada más los de arriba o depende a cuántas personas metes. Aquí es como un juego, podría ser considerado como un tipo de casino. Pues en un casino tú sabes que puedes ganar como que puedes perder, pero tampoco así. ¿Por qué? Porque aquí lo que he entendido es que algunos ganan, algunos pierden, pero es depende de qué tan activo, qué tantos conocimientos tengas y en qué momento tú sacas la plata o metes la plata, pues no, como un sube y baja, una ruleta, no, ruleta no, sería pues una montaña rusa, ¿no? Pero tienes que tener ciertos conocimientos para saber en qué momento no sacar la plata, como dijeron algunos, no mezclar sentimientos, no estar con la cabeza caliente, sino firme ahí, pues al pendiente, ¿no? Al pendiente de qué jugada hacer. O sea, entonces no considero que sea una estafa piramidal así, o sea, porque el esquema es distinto. Y menos, y más todavía las meme coins, boludo. Una criptomoneda que no tiene ni siquiera un Pero banco. entiendo que Spring lo que está queriendo decir es un concepto general, ¿no? Me imagino, ¿no? Que por eso lo estaría diciendo, porque sigue,
Sigue con la idea de que Dallas estaría estafando. Spring, ¿eh? Proyecto atrás, que el proyecto es metan plata, que van a ser millonarios, es obvio que va a morir y el dueño de la criptomoneda se va a llevar todo, me está jodiendo. Después hay criptomonedas que tienen proyecto, que tienen cosas, que bueno, ahí ya es otra cosa, tenés que ver el proyecto y tenés que observar más esas cosas. Aquí profundizaría un poco más Spring sobre Dallas, llamándole manipulador y que ya habría zafado en otras ocasiones. No hables más, no me importa, no me importa realmente lo que me diga Dallas, amigo. Yo esto lo digo para la gente que por lo menos tiene ganas de darse cuenta que es un chabón que solamente le importa la plata y siempre le importó la plata y no le importa estafar a sus propios seguidores que lo No, hacen. de hecho lo pueden atacar con el clip este antiguo en el que Dallas dice que no daría ni un centavo por sus seguidores y que estaría de acuerdo con que sus seguidores tampoco den un centavo por él, ¿no? Pero obviamente se fue el Dallas del pasado, el Dallas del presente está un tanto distinto porque sí quiere apoyo de su comunidad, dice que pues aprecia a su comunidad, que quiere hacerlos ricos, millonarios, entonces para nada el mismo Dallas. O me van a decir que tipo cuando hizo lo de la página esta que tenías que pagar. ¿Quién hace una página para? ¿Quién hace un video y le hace pagar a sus seguidores? Primero en principio. Aquí estaría hablando del video de la supuesta infidelidad de Ari Gameplays a Juan Guarnizo con Gref, ya saben, pues, ¿no? Decía tantos minutos, luego la gente como que le preguntó, ¿no? Otros ya más ásperos le reclamaron y Dallas, no, que sí, que voy a sacar el completo o voy a extenderlo, que no he podido por falta de tiempo, algo así, pero ha pasado todo el tiempo del mundo y no ha hecho nada. No ha hecho nada. A ver, es que ni siquiera puedo decir que se demoró porque no lo ha cumplido. No ha sacado el video completo. Ya saben, ¿no? Del minuto y tanto, el cuarenta y tanto, y no había ese minuto. Y para colmo, aunque estuviera completo, lo que tenemos hasta ahora no hay pruebas así, consistentes, no hay pruebas contundentes. Si tú te quieres dejar llevar o quieres afirmar cosas que pues, podrían ser ciertas, en tal caso sería que tú hagas coincidir una realidad. Pero por suerte, no porque lo sabías. Pero ustedes saben, ¿no? Hay gente que se deja llevar ya por lo que por lo que dicen uno a medias y ya les basta. Hay rumores que son ciertos, hay rumores que no llegan a ser ciertos. Eso sí que es verdad, pero bueno. ¿Quién hace pagarle a su seguidor? Amigo, el chabón te estaba haciendo pagar por un video de YouTube. Ya gana con los anuncios, amigo. ¿Por qué pagarías por un video de YouTube? Amigo, o sea, ustedes no quieren darse cuenta nomás. Ustedes no quieren darse cuenta y quieren pensar de que yo soy un defensor de A esto y ver, de lo no. otro porque lo dijo Dallas, ¿me entendés? A ver, no fue un video de YouTube, fue un video de Stardios, ¿eh? Quieren darse cuenta de la realidad. Y entiendo, porque existe mucha manera de manipulación mental que desarrolla ese chabón con la gente. Porque yo tengo un amigo que literalmente está mega, ultra, hiper manipulado por ese chabón también, que dice lo mismo que dice ese chabón, porque también es un amigo débil de mente. O sea. A la madre. Imagínate tener un amigo que está siendo manipulado y tú no puedas hacer nada. Me imagino que él le habrá hablado, le habrá comentado, ¿no? Le habrá dicho su opinión, pues, con respecto a Dallas y al otro, pues le chupa un huevo, ¿no? Le vale Bérgamo. Hubo un caso de una usuaria, creo que fue, una usuaria que decía que sus papás no simpatizaban con Dallas, que no le agradaban y todo eso, y ya saben, pues, ¿no? Tú lo comentas en Twitter y ahí la gente diciéndote que es mala madre, cosas así. No me acuerdo bien. Literalmente todo lo que ve en TikTok él cree que es verdad, ¿me entendés? Entonces va, ve un video de Dallas y cree que es verdad, ¿me entendés? Luego diría que nadie tiene la verdad absoluta, que cada uno debería sacar sus conclusiones de cada tema. Por eso a mí ni siquiera me gusta ponerle ver tanto a gente que tira opiniones como si fuera lo real, ¿me entendés? Siempre que ven un video de YouTube, ven un stream de alguien, nunca es la verdad absoluta. Y eso lo tienen que entender. Siempre que ven algo de cualquier persona, nunca va a ser la verdad absoluta. Ustedes tienen que desarrollar su propia opinión. Bueno, depende. Si hay algo que sí está clarísimo que es verdad. A ver, un ejemplo. Heisenwolf. Las noticias estas que dijeron que atropelló pues, a cierta gente, pues eso sí que es verdad. Nadie está mintiendo ahí. Ahora, si te pones a opinar si se lo merece o no, por términos de negligencia, por haber estado subido de copas, qué sé yo, ya ni me acuerdo del caso, la verdad. Entonces ahí ya es donde veríamos pues, las dos caras de la moneda, ¿no? Y también ahí en términos grises, a veces no consideran que solamente tenga que ser blanco o negro, sino también un toque gris. Pero bueno, supongo que a eso se referiría. A partir de lo que ven, Pero siempre. bueno, también he hablado sobre el tema de la verdad, ¿no? Una cosa es tu verdad, mi verdad y la verdad. Tres verdades. No existe la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta de nada, porque existen varios puntos de vista y cada persona puede tener un punto de vista diferente de cualquier cosa en el mundo, literalmente de cualquier cosa en el mundo. Por eso tienen que desarrollar ustedes sus propias opiniones y no basar sus opiniones por seguir a alguien o porque esto. Pueden desarrollar una opinión parecida, sí, pero desarrollen ustedes. No digan lo mismo que dice una persona por internet, porque muchas veces esa persona dice boludeces. No sería malo que tú coincidas con alguien, pero porque coincidieron, efectivamente, no porque forzaste esa coincidencia. Ahí está. Pero, pues ustedes ya saben, ¿no? Esto es algo que yo también les he dicho muchas veces, que no idealicen a nadie y en caso lo lleguen a hacer, porque a veces
lo considerarán inevitable, pues ya. Pero de todas formas no se cieguen al momento de pues dar una opinión con respecto a esa persona si es que llega a ser algo malo. Por ejemplo, yo a mí no se me pasaba por la cabeza criticar a Germán. Yo lo consideraba así como muchos otros un pan de Dios que no se metía en polémicas y si se metía pues eran una que otra y chiquita, ¿sí? O que lo metan en polémicas, pero no pensé que fuese a criticarlo por el tema pues de estafas y ese toque, ¿no? Entonces, pues a mí, a pesar que me gustaba su contenido, bueno, me sigue gustando su contenido, pues al menos del de Hola, soy Germán, el de Juega Germán, no lo veo, la verdad. Entonces, a pesar que me gusta su contenido, o sea, a mí me gustan ciertos creadores de contenido, ¿no? Pero pues, si en algún momento él o ella se llega a meter en un quilombo gordo, o llega a decir una tarugada, o se le prueba algo, no sé, que lo lleve a prisión. Yo voy a ser el primero que lo va a criticar. ¿Por qué? Porque yo no quiero cagar mi propio pellejo solamente por saltar por alguien que sé que ni siquiera daría un quinto por mí porque ni me conoce, pues no, ni me conoce y aunque me conociera, pues ahí está, estoy poniendo en juego mi credibilidad, todo lo que les digo, pues no. Yo no digo que no pueda ser el caso que yo tenga aprecio por alguien y que pueda ser un poco más suave, capaz, ¿no? Pero negarme a lo evidente, pues es el caso, ¿sí? Hay personitas que, pues, ya saben, ¿no? Ya saben, como que se les nota bastante, bastante el chicote. ¿Por qué? Porque vive en internet, amigo. El 80% de la gente que vive de hacer cosas en internet muy probablemente no sabe muchas cosas de las que dice. Y yo soy un claro ejemplo también. Y aquí es donde viene el momento álgido, el momento en el cual amenazan a Spring con su Ya directo. saben, muchachones. A tener su propio criterio, también les he dicho repetidas veces que no tienen que estar de acuerdo conmigo en absolutamente todo. Si están en desacuerdo en algunas cosas, pues genial. O sea, estés de acuerdo o en desacuerdo, genial, ¿no? Si se puede debatir, se debate. Si no, pues no. Es que tampoco puedo leer todos los comentarios. Ay, Alancito, lo dices como si tuvieras muchísimos comentarios, pero igual, me quita tiempo. Me quita tiempo y yo tengo que avanzar videos, tengo que trabajar, o sea, estar de aquí para allá. Estar con mi novia, etcétera, etcétera. Entonces, pues a eso es a lo que voy. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que se indignan y se molestan, que porque no coinciden en opiniones, porque tu youtuber no dice lo mismo que tú o que tú piensas, te terminas decepcionando y dices, oh, no esperaba eso de ti, me desuscribo. La verdad que no quería esto. ¿No? O sea, hay personas así, bien drásticas, bien extremas. La verdad, pues considero que eso no es bueno, pero bueno. Y retaría a esa persona a ir a visitarnos. ¿Qué hora somos Legion Odar? ¿Vas a pagar por decirles dónde las impediremos a? Legión Odar. Tu hermanita pequeña no pa. Tan, Vive de tan, tan, todo tan, en tan. Uber Eats. Pam, Y pam, pam, pam. encima vive casi Bueno, está casi. censurada la dirección, pues, ¿no? Pasará de una semana a legionodar.mp. Demonio japonés, tengo demonio japonés, tengo. Hola, somos la Legión Odar. ¿Vas a pagar por decirle eso a la cito? Iremos a venir. Tu hermanita pequeña no pasará en la una semana. Legionodar.mp. A ver, amigo, esa es mi dirección de mi casa. Si querés, andá, te espero y nos cagamos a piña. Seguramente sos un pibe de 15 años que le gusta hacerse el picante por internet. Vos no sabés la cantidad de gente que me mandó mi dirección, mi número de teléfono, fotos de mi papá, mi mamá, amenazándome todos los días de que nos iban a matar esto y lo otro. Pues no aparece nadie, no aparece nadie. ¿Por qué? Porque viven atrás de la computadora, nomás ustedes. Hay problemas reales y hay gente picante de verdad en la calle. No, igual sí, o sea, vos sos un Ah, pibe. pues ya más o menos entiendo a lo que se refiere, como hemos hablado también aquí en el canal, es un poco distinto la realidad al mundo cibernético. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver a muchas personas ladrando en Twitter o en las redes sociales, pero a la hora que te cruzas con esas personas, no te dicen ni pío o no son tan intensos como lo serían pues por escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pues nadie te controla, no tienes tabús, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, coincido con Spring en el sentido de que pues, la gran mayoría de las personas que amenazan, si en verdad quisieran hacerte daño, no te lo escribirían por una donación, pero no, encima gastando plata. En tal caso, lo harían calladitos, calladitos, si es que en verdad su intención es hacer daño. Pero, a ver, fuera de que sea una broma o no, yo diría, pues, estas personas están cagadas del cerebro, pues no, están cagadas o son unos trolls, pues un tanto lerdos. Porque algunos quizá quieran ser suaves con eso y dirán, no, pero si aquí no está haciendo nada, solamente está bromeando, no habla en serio y todo eso. Pues sí, pero hay que estar bien cagado o bien pendejo para poner esa clase de comentarios, ¿no? Tratando de querer ser el bacancito, el intimidante, en fin. Como que no veo que va por buenos pasos. Pibito de internet, porque si alguien realmente me quiere matar, no me va a mandar una donación de bits. Si alguien me quiere, va a venir acá y me va a matar. Y punto. Si vos me chupás la.
y me chupa la pita tu mensaje, me chupa la pita. Anda a mi casa si querés. Si te da los huevos, anda a mi casa. Te va a estar esperando mi papá con un gran mensaje también. Dale, anda, anda, te espero. O sea, realmente te espero. Vení, vení, realmente, vení. O sea, no tengo ningún problema. Vení. O sea, te haces el piola, boludo. Legión Odar, ¿qué es la Legión Odar? ¿Legión de qué? ¿De mis pelotas? ¿Qué sos? Legión Odar. Imperio del Jabo.es, boludo. Chupame las bolas. Dios santo, boludo, esta gente. Amigo, ¿vos sabés la cantidad de veces que me amenazaron con mi dirección, mi número de teléfono, esto, lo otro? Hasta cagar. Vamos ahora con un par de clips que... Bueno, de todas formas, de todas formas. Por ahí vi un comentario que decía, ah, qué bonito, ¿no? Filtran o doxean a un streamer, a una persona pública que no ha hecho nada, no ha cometido delito. Y no terminan por doxear a los criminales que se están escondiendo de la justicia. Bueno, un comentario, pues, no a favor, pero aclarando eso, es que, pues, precisamente porque es una figura pública, pues, está al ojo de la tormenta y muchas, muchas personas se pueden ir a por ella, ¿no? En cambio, un criminal, pues, va a estar escondido, va a tratar de eliminar pistas o rastro, ¿no? Rastro, pues, para que así no lo encuentren. Por eso sería. Pero bueno, lo dejamos aquí entonces, señores, ¿sí? Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima.